Los días son largos en el llano y el trabajo arrecho. Mi mujer madruga y como los machos, no para nunca. Es una llanera berraca. Siete años juntos, juntos en este teatro, en el que hemos pasado por todas. Aquí quedó enterrado el hijo mío, el mayor, el que murió de joven. Aquí he pasado la vida, toditica, en este teatro que me ha visto volver viejo. Mi costumbre es levantarme a las 5 por tarde. Me baño y arranco a pensar. ¿Qué será que hay que hacer? ¿Que si salgo a cazar? ¿Que si hay que trabajar llano, traer ganado, amansar potros? Porque el llano es duro y aquel que no trabaja no come. Y aunque no haga pues todos los días lo mismo, el tiempo pasa aquí en el llano y uno se va envejeciendo. Yo no soy el mismo Pedro de hace 20 años. Y me coge una tristeza porque ya estoy dando la vuelta. Todavía soy un llanero berraco. Dale, hijo de puta, para allá. Bueno, manda la teta, muchacha, que todos estamos en esta mierda. No, mira, pero no te va a ayudar. ¡Bicho, bicho, bicho, bicho! Yo soy caporal de este teatro. Soy el encargado, el que manda. A mi cargo está toda esta tierra. Desde donde sale el sol hasta donde se pone. 20.000 cabezas de ganado y un puñado de hombres. ¡Pero que parece lo ¡duro! Laura, ¿me acaba de llevar a mi arrancamiento? Bueno, no, para arriba que están bailando. A mí me tocó desde los 13 años metérmele al trabajo, fuerte, duro. Tengo 55 años y es la hora que no aflojo esta vaina. Pero todavía me mantengo. Por berraco me llaman toro tope, que en el llano quiere decir toro bravo, grueso, un toro peleón. Ay, a mí cómo me gusta esta sabana. Me gusta verla, andarla, ver el ganado bien parado. Yo me conozco este llano de memoria. Y aunque aquí no hay donde fijar la vista, yo no me pierdo ni con los ojos cerrados.
Me guió por el viento, me guían los ruidos, el aire que a veces se pone grueso. Uno acá sabe si mañana va a aflojar la lluvia o si de pronto va a calentar harto. Por dentro. Antes que solo tirarse a un caño, se arriesgaba el pellejo. Había mucho caimán. Iba uno nadando y llegaba un caimán y ¡suas! Se quedaba uno sin caballo. Pero eso ya no pasa. De pronto lo juegan uno las pirañas. Pero un caimán, tocaría sacarle una foto para verlo. Ahora el miedo que me da a mí es otro. El miedo que le empieza a dar a uno de viejo. De pronto uno ya no es capaz de cruzar un caño nadando, que le duelan a uno los huesos, que el cuerpo no responda. Aquí toca estar trepado en el caballo hasta 12 horas en una sola jornada. Y en la época de invierno la cosa es bien, bien jodida. Todo se inunda. El cielo se pone como color de hormiga. Llueve todo el santo día. Y uno, aunque trata como de no tocar el barro, que en los corrales se lo traga uno hasta la cintura. Desde los 12 años, mi afición era salir a cazar. Me acuerdo que principié con hacer mi capcherita. Hoy la cosa es con revólver. Aquí la vida es tan jodida que todos lo hemos tenido que utilizar alguna vez. Yo con mi cauchera salía a ver los animales, a cazar perdiz, torcaza. De pronto me topaba con unos monos, me ponía a darles cauchera para verlo brincar de palo a palo. ¿Cómo era de lindo el llano en esa época? Había hartos animales, osos palmeros, había dantas, tigres, guacamayas. Y toda la gente salía a mariscar, a cazar. Lo mejor era cazar tigre, para vender la piel y comerse la carne. Los perracos lo hacían con lanza, eso me decía mi abuelo. Esa era la carne que uno comía, la carne de monte. Era cantidad lo que había. Ahora siempre toca dar una vuelta bien grande para cazar un animal. ¡Qué vaina! A duras penas quedan los chigüiros. Esa es la cacería más fácil. Y es que como el chigüiro es igual al ganado, andan en manada, tienen sus sitios, sus bebederos, sus dormitorios. De allí no se quitan. Bueno, de pronto se quitan, pero cuando uno los acaba. Porque eso sí, todo se va acabando. Thank you.
A veces me pongo a pensar, ¿qué tal que no les quede nada a mis nietos? Porque al paso que va esto, de pronto, ni habrá chigüiro. Gordita. Bueno, lo verán por televisión, pero así un chigüiro de carne y hueso, pues eso de pronto no les toca. Quieto el caraván. Empieza uno a pensar que de pronto uno debe como ayudar a cuidar esto, porque la verdad es que nos tragamos todo lo que había. Oye, ya tengo un grito, ya van comiendo. ¿Eh? Nos persiguen muy putamente. No mames, que confían 3, 4 A seguir uno. Sí, señor. Nadie más. En esta sabana malicia se necesita para todo, hasta para pescar. ¿Qué tal que lo jodan a uno los caribes? Eso que los blancos llaman piraña. Uno se ríe, hace chistes, pero siempre está pendiente. ¿Qué tal que me agarre uno a mí? Es que el cariño es tan jodido que le deja a uno el solo hueso. Esta situación está como un murciélago, muy colgado todo. Así es. La verdad es que comer carne de monte ya no se necesita. Carne de res es lo que sobra aquí. Pero como uno se cansa de lo mismo, por eso salimos a cazar al chigüiro, al venado. Y también porque estamos enseñados a esto. Es una tradición. Bueno, y a veces no hay de otra. ¿Ya comió? Sí, no ha comido. ¿No comió? ¿Y por qué?
¿No le han dado? ¿Y por qué no pide? ¡Pida! Vamos a pedir tu desayuno. ¿Sí? ¿Tiene hambre o no tiene? ¿No tiene hambre? Bueno. ¿Está en trabajo ya, no? En la guarda ahora. ¿Está en trabajo ya, no? ¿Cómo van las cosas? Del llano que yo conocí, creo que ni el recuerdo se va a salvar. Entonces empieza uno a pensar que tanto recuerdo no nos va a devolver lo poquito que queda. No vaya a ser que ni para comer nos sirva el llano. A estas alturas de la vida, a uno le pasa lo de los perros. Ya quiere vivir acostado en todo momento. Trabajo, las vainas han cambiado. Juepucha, antes la cosa era bien jodida. ¿Para vender el ganado? No, tocaba arriarlo hasta Villavicencio. Desde aquí, desde el Ato. Tardaba uno por lo menos un mes y medio a caballo. Pero vamos, acá primero los machos, ¿no? Ahora, no es sin esperar a que llegue la camionada. Ay, ténganlo, rayo, ¿verdad? Déjenlo. No se le afane, liberado. Ahí es. Déjenlo tantico. Los toros miran el carro y les gusta la vaina. No se le afane, liberado. No hay quietico. Algo tiene que quedar de todo esto. Tanto trabajo aquí enterrado, tanto sudor. Por lo menos queden las costumbres, que queden las tradiciones, porque yo de aquí a 5 años seguro me voy para atrás como el rabo de la vaca. Distintos, uno de 25, uno de 28, otro de 16 y uno de 30. De acuerdo a los animales que queden, para que no queden muy apretados, ¿no? Ah, bueno, ¿cuántos camiones andan? 11. ¿Cómo han cambiado las cosas con tanto aparato nuevo? Sí, de pronto, primero 25, el otro 28, otro de 30 pequeños, 25, 26. Y eso que a mí me daba hasta sustico hablarle a un blanco. Cuando un blanco me dirigía la palabra, yo tenía que agacharme. Me sentía como en una botella, apretadito. Bueno, pues.
voy a desayunar nada. Aquí poco he salido. No conozco la capital, ni el Orinoco lo conocí. No me hace falta. Cuando joven, uno tiene tantas ilusiones, pero se van apagando como un pucho. Tienes que ir buscando, si ya no he sido el 3, buscar el 4. Uno tiene más pelos que una gallina. Y es que, no sé, uno siempre se acostumbra a esta sabana. Uno se acostumbra a su caballo, a mirar el ganado, a cruzar los caños. A esta vida libre. 21, 22, 100. Aquí está todo lo que yo quiero. Inés, los hijos, mis nietos, está mi caballo Botellas, la sabana. Bueno. Juepucha, ¿cómo será en el momento en que ya me canse de andar a caballo, que ya no sea capaz de atravesar un caño porque me siento muy viejo? Bueno, pero ¿qué más? Uno quisiera no morir. Porque como dice el dicho, uno se amaña más vivo que muerto.